Una casa se construye. Un hogar nace. Una casa está hecha de cemento. Un hogar de momentos. Una casa se planifica. Un hogar se improvisa. Una casa sufre con un terremoto. A un hogar no lo bota nada. Casas hay miles, pero hogar como el tuyo, solo uno. Por eso, en Easy, te invitamos a que lo pintes, renueves, decores y pongas tu sello. Porque cuando haces más tuya tu casa, es ahí donde se vuelve un hogar. Comenzó con una roca, tan solo una roca común, y la idea de que podría ser mucho más que eso. Bien, si eso fuera cierto, ¿qué tal si las cosas pudiesen hacerse mejor, más inteligente, más limpio, más seguro? Entonces eso fue lo que hicimos. Y antes de que te dieras cuenta, esas ideas estaban por todos lados, salvando vidas, construyendo vecindarios, incluso explorando las estrellas. Millones de momentos cada día durante más de 100 años, de formas tan grandes o pequeñas que a menudo ni se notan, pero las sentimos. Están ahí cuando las familias se reúnen, cuando las lecciones se aprenden y las grandes ideas nacen. Y aún así nos preguntamos, ¿y si pudiéramos hacer más? ¿Cómo usar mejor nuestros recursos naturales? ¿Cómo construir una empresa tan fuerte como nuestros productos? ¿Y cómo ayudar a otras empresas a ser incluso más exitosas? ¿Cómo darle a las personas el poder y la oportunidad para descubrir el próximo futuro y cultivar la curiosidad en las futuras generaciones? La próxima mente que vea una roca pensará que puede convertirse en algo mucho más grande. Buenos días a los que están conectados. Mi nombre es Isabel Ramos y soy editora internacional de Diario Financiero. A nombre de Easy, 3M y DF Live, les damos la bienvenida. En este encuentro abordaremos el diseño e innovación, una nueva mirada al hogar, donde conversaremos sobre los avances tecnológicos en el ámbito del hogar. Easy y 3M se unieron en una alianza para ayudar a las personas a construir desde la ciencia el hogar de sus sueños. ¿Cómo la innovación está al servicio de las mejoras en el hogar y de contribuir a una mejor calidad de vida de las personas? Los avances tecnológicos hacen más habitables y confortables el lugar donde vivimos. ¿Cómo han evolucionado los hogares en estos últimos años? En este encuentro nos acompañarán destacados panelistas, expertos en la materia, quienes compartirán su experiencia y visión. Pero antes, los invitamos a escuchar unas palabras de quienes vieron la necesidad de organizar este encuentro digital con esta temática que nos representa a todos. Invitamos a Roberto Moore, gerente de marketing de Easy, a que nos cuente el porqué de esta alianza. Bienvenido, Roberto. Hola Isabel, muchas gracias por la invitación. Discúlpenme a todos los presentes si se escucha mucho a bulla de fondo, pero tuve que tomar esta llamada desde un espacio abierto, porque justamente una de las cosas que nos permite esta pandemia es cambiar un poco los paradigmas de cómo podíamos trabajar, cómo podíamos conectarnos y cómo podíamos efectivamente estar conectados unos con otros. Asimismo pasó también con el hogar. El hogar también evolucionó, el hogar también cambió la forma como empezamos a mirar el hogar. Valga la redundancia, evolucionó hacia un punto que muchas veces ni siquiera habíamos visto. La importancia que juega el hogar en la mejora de nuestra calidad de vida era algo que estaba un poquito oculto, un poquito dejado de lado quizás, y esta pandemia nos hizo darnos cuenta y volver un poquito a lo que estábamos viviendo en la interna y con las cosas que nos teníamos que conectar, que eran mucho más básicas, parecía ser, donde por supuesto la necesidad de tener un hogar bien adaptado a nuestra propia necesidad era fundamental. Desde esa perspectiva, le doy las gracias a Jimena y al equipo de 3M por haber creído en que teníamos un foco y un objetivo común, que era justamente este que comentaba Lorena, que es ayudar a las personas a construir desde la ciencia el hogar de sus sueños. En eso hemos estado trabajando, hemos tratado de impulsar una serie de acciones que permitan efectivamente generar soluciones para las personas. Y por eso también le quiero dar las gracias a DF Live por haber organizado este evento, donde destacados profesionales del ámbito, como Pablo y Ramón, nos van a regalar un ratito de su tiempo para poder hablar de estos temas, para poder enfocarnos y
meternos en cómo la ciencia hoy día puede generar una ayuda importantísima en la mejora de la calidad de vida de las personas. Así que, más que eso, darles las gracias por esta invitación, reiterarles nuestro compromiso con el hogar, el compromiso con las personas, el compromiso con impulsar a través de acciones como las que estamos generando en conjunto con 3M, la forma de buscar soluciones a la mejora de la calidad de vida de las personas y enfocarnos en el hogar, que de verdad, este espacio que nos cobijó durante y nos protegió durante este tiempo de pandemia que todavía continúa, ha sido un foco muy importante para nosotros y, por supuesto, el territorio donde hemos tratado de generar la mayor cantidad de opciones para que la gente pueda vivir mejor. Así que agradezco mucho esta invitación. Los dejo con Lorena para que sigamos con la instancia. Muchas gracias, Roberto. Y ahora vamos a invitar a Jimena Will, que es la gerenta general de 3M, para que nos cuente la visión de esta alianza, pero por el lado de 3M. Bienvenida. Gracias, Isabel. Muy buenos días a todas y todos los que están conectados y gracias por acompañarnos en esta iniciativa que nos motiva, ¿no es cierto?, a hablar de la ciencia, hablar del hogar. Quiero también agradecer a ISI por esta alianza institucional estratégica que tenemos en conjunto y a DF Live por darnos la oportunidad de hacer este webinar que estoy segura que todos van a disfrutar. Para 3M, la verdad que nuestro lema de ciencia aplicada a la vida toma mayor relevancia cuando podemos, junto con ISI en este caso, hacer y llevar nuestra ciencia al hogar. Cómo poder ir descubriendo soluciones en conjunto, como decía Roberto, para mejorar la calidad de vida de las personas en un ambiente en donde hoy día no solamente se ha transformado nuestro hogar, sino que se ha transformado nuestra oficina, se ha transformado nuestra cocina ampliada, donde ya no tenemos límites, y estoy segura que la conversación de hoy día con destacados panelistas nos va a ayudar a entender un poco más no solamente lo que hemos vivido con esta pandemia, sino que qué vamos a enfrentar en el futuro. Qué importante también es que generemos alianzas entre las empresas. Hoy día el empresariado está cuestionado muchas veces de distintas aristas, pero hoy día estamos demostrando que hay alianzas como esta que tenemos un fin superior, un fin que va más allá de tener un acuerdo comercial, sino que cómo podemos aportar desde nuestras propuestas con un propósito común, en este caso, a mejorar la calidad de vida y de los hogares de toda nuestra sociedad, de las personas que nos prefieren. Entonces, quiero dejar, y como para dar inicio a esta interesante conversación, una pregunta planteada que tiene que ver, y que seguramente vamos a tener esta conversación con nuestros panelistas. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son aquellas tendencias que se están desarrollando en el siglo XXI en nuestros hogares y en general en cómo habitamos? ¿Y cómo la pandemia, este año y medio, casi dos años ya que llevamos, ha transformado, ya sea acelerado o en algunos casos quizás retrocedido, las tendencias que estamos viendo en este ya casi fin del siglo XXI. Así que quiero con esto dejar abierta la invitación para iniciar esta conversación. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a ti, Jimena, por lo que nos planteas, por haber participado hoy con nosotros. Gracias en general a los representantes de ISI y de 3M y a todos quienes nos acompañan a través de nuestra transmisión en df.cl y Facebook DF. Y los invitamos a realizar sus preguntas a través del hashtag Innovación en el Hogar. Jimena nos dejó planteada una pregunta que nos permite hacer el pase para presentar a nuestro destacado panel de expertos, a quienes agradecemos desde ya su participación en este encuentro digital. Primero, les voy a presentar a Pablo Alar, quien es arquitecto y magíster en arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Architecture in Urban Design y Doctor of Design Studies de la Universidad de Harvard. Desde 2011 es decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo y entre 2018 y 2019 fue el Robert F. Kennedy Visiting Professor of Latin American Studies de la Universidad de Harvard. En 1999, junto a Alejandro Aravena y Andrés Iacobelli, fue cofundador del Dutank Elemental y en 2005 creador y director del Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica, OCUC. Entre 2010 y 2011 se desempeñó como Coordinador Nacional de Reconstrucción Urbana del MINBU, liderando planes maestros de reconstrucción resiliente de más de 150 ciudades y pueblos afectados por el tsunami terremoto del 27 de febrero.
Hoy es socio director de Alad & Partners, Oficina de Inteligencia Territorial, Diseño Urbano, Arquitectura y Paisaje, y de Nueva Vía Consultores, desarrollando infraestructuras como los teleféricos de Santiago y Iquique y la Ruta Orbital Sur. Es director de la Fundación Chile, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, el Consejo de Políticas de Infraestructura, Fundación Junto al Barrio y Fundación Reforestemos. Además, es columnista del diario La Tercera y Radio Pauta. Bienvenido. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Con nosotros también está Ramón Molina, quien es ingeniero civil industrial con mención en Ingeniería Química de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA de Warwick Business School en Inglaterra. Cuenta con amplia experiencia en estrategia y gestión de innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, así como en desarrollo de ecosistemas y de negocios. Actualmente es director ejecutivo del Centro de Innovación UC Anacleto Angelini. Anteriormente se desempeñó como director de KnowHub Chile y como director ejecutivo de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, es director de InnoScience Group y socio director de Huanca. Bienvenido, Ramón. Vale, pues muchas gracias, encantado. Vamos a comenzar con nuestro panel de conversación y la primera pregunta que les quiero hacer es la que nos dejó planteada Jimena. Ella nos preguntó, ¿qué tendencias estaban desarrollando en los hogares del siglo XXI y cómo esas tendencias se vieron aceleradas por el COVID? ¿Nos podrías empezar a responder, Pablo, para que luego Ramón nos dé su visión? Sí, encantado. Bueno, gracias a DF Live, a 3M e Easy por esta conversación. Y efectivamente, se estaban dando una serie de tendencias en la ciudad del siglo XXI que comenzaban a diferenciarla de la ciudad del siglo XX y, por tanto, la ciudad también, sus hogares, infraestructuras, etc. Es divertido porque todavía hablamos del siglo XXI y pensamos en el futuro y ya vamos a llegar al primer cuarto del siglo XXI, o sea, ya estamos metidos de lleno en él. Y estas cuatro tendencias que yo veía era, por un lado, la lucha contra el cambio climático y cómo las ciudades y los hogares y las edificaciones en general pueden ser un atajo en la lucha contra el cambio climático porque las ciudades consumen el 78% de la energía que se produce en el mundo y emiten el 60% de los gases de efecto invernadero. O sea, si nosotros hacemos más eficientes nuestros hogares, nuestras ciudades, nuestras edificaciones, va a ser un atajo y va a ser mucho más rápido combatir el cambio climático que tratar de salvar a las ballenas o cubrir los glaciares, porque las ciudades solo ocupan un 2% de la superficie del planeta. Entonces, esa tendencia venía con fuerza y se ha visto ratificada en los últimos días, ¿verdad?, con todas las discusiones de la COP26. La segunda tendencia tenía que ver con las demandas globales por mayor justicia social, que va más allá del estallido en Chile, tiene que ver con los chalecos amarillos en París, Black Lives Matter, etcétera, que tiene que ver con las clases medias emergentes en el mundo occidental que están empezando a demandar mejor calidad de vida. Y por calidad de vida, obviamente también tiene que ver el acceso a la vivienda, el acceso a estándares de habitabilidad dignos. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos en el déficit habitacional en Chile hoy en día, que quedó en evidencia con todas estas personas allegadas que fueron expulsadas de las casas y que llegaron a los campamentos, más de 80.000 familias en campamentos post-COVID, era por vivir hacinados y el terror al contagio. Entonces, estamos hablando que la ciudad puede ser el atajo también para resolver esos temas de vivienda más digna. La tercera tendencia, y me apuro porque Ramón también tiene que hablar, es la transformación digital. Cómo a partir de las nuevas tecnologías se estaba empezando a nivelar la cancha respecto a la provisión y el acceso a ciertos servicios urbanos, desde el transporte hasta el alojamiento, hasta el control, digamos, a través de la domótica, de tus viviendas, de los sistemas de calefacción, etcétera, que lo vamos a discutir más en detalle, cómo la transformación digital estaba cambiando completamente paradigmas como el transporte, por ejemplo, con la llegada de los Uber o la hotelería con Airbnb, etcétera. ¿Para qué hablar de la última milla ahora en pandemia? Y por último, esta idea de hacer una ciudad y hogares y viviendas más humanos, más acogedores, más resilientes, donde vamos a permanecer más tiempo en nuestras casas. Esas cuatro tendencias se vieron ya sea aceleradas o cuestionadas o puestas en jaque por el coronavirus y vamos a conversar de eso también después. Perfecto, muchas gracias Pablo. Ramón, ¿cuáles son las tendencias que tuviste que se transformaron durante la pandemia? Sí, lo primero, me encantaría poder contarles que los cambios en general en innovación vienen de cuatro fuentes: demográfico, macroeconómico, regulatorio y tecnológico.
Entonces uno mira el cambio demográfico primero y dice, bueno, pasan ciertas cosas, la gente puede vivir en otras partes que no en la ciudad, la gente puede trabajar remotamente, etc. En macroeconómico no pega tanto, solamente son cosas más de tipos de cambio o de tasas de interés, que puede ser en el impacto a las tasas de interés, las cosas, pero no es producto de la pandemia específico. El otro tema que en pandemia surgió es el regulatorio. Nosotros, el Estado nos prohibía salir de las casas, teníamos toque de queda, y eso también provocó un cambio. Y el cuarto es tecnológico, y ese es súper importante en el tema de cómo nos transformamos. Y las tendencias que voy viendo y conecto con el hogar a partir de esos cuatro factores, el 90% del planeta conectado a alta velocidad y bajo costo, ¿no? Eso significa que podemos hacer trabajo remoto, que van a haber reuniones desde manejar, o sea, nosotros acá en el Centro de Innovación estamos probando cómo manejar el digital mining, o sea, una faena minera la podrías manejar desde tu casa si tuvieras la tecnología 5G. O sea, el tamaño de la oficina, el tamaño de la casa, que sea una oficina, que tenga cercanía, vivir fuera de la ciudad, es una tendencia. Lo otro es la rápida convergencia de lo virtual con el mundo real. Va a haber un mundo virtual donde uno va a poder visitar el hogar desde cualquier parte y juntarse con gente en un mundo virtual. Facebook no por cualquier cosa diseñó Meta en base a metaverso, que es una realidad paralela. Es otra tendencia que la vamos a ver en el 2000, en un par de años, 7 años. Y como dice Pablo, ya en el 2000, ya vamos a entrar al 2030 y los cambios son necesarios y van a suceder ahí más o menos. 7 años, nos quedan 8 años. Lo otro es la revolución de la sostenibilidad, y ahí se topa con una tendencia que decía Pablo, o sea, descarbonización radical, ¿no? Todo circular, la casa con cero desechos, cero huella, y eso hay que diseñarlo, hay que pensarlo. El diseño es un problema, la basura es un problema de diseño, por lo tanto, uno tiene que empezar a diseñar las cosas para poder cumplir ese objetivo. Después tenemos convergencia de la biología con la tecnología, y eso, ¿qué hace? Hace una revolución en el mercado de la salud. O sea, imagínate que no solo va a haber telemedicina, sino que telerehabilitación, como yo les comento. Me tocó estar en una reunión con la gente del Sheba Hospital de Israel, y ellos están porque la gente no vaya a los hospitales, que la gente no vaya a las clínicas, que la gente se quede en su casa, menos contaminación cruzada, menos infraestructura, menos movilizaciones. Por lo tanto, hay que pensar las casas que tengan un espacio de oficina, tal vez un espacio para clínica temporal, unas cocinas más grandes, las casas más cercanas. Y lo otro, la educación, es la mayor industria del futuro, probablemente la que tiene en jaque toda la industria. O sea, cómo le enseñamos a alguien a manejar o arreglar un auto el eléctrico es otro tema, es distinto, son 18.000 partes y piezas menos, no tienen aceite. O sea, ¿cómo enseñar eso? ¿Cómo hacerlo? Y el hogar también tiene que tener un espacio tal vez de educación, y nos dimos cuenta que en pandemia teníamos esas cosas. Así que la tecnología y la pandemia aceleró ciertas cosas que las tendencias que son fuentes de la innovación nos están diciendo al oído y se aceleraron. Así que por ahí vamos, ¿no? Gracias, Ramón. Ambos mencionaron el tema del teletrabajo y cómo eso cambió también durante la pandemia. Entonces, a propósito de las tendencias que nos deja el coronavirus y el teletrabajo, o al menos el sistema híbrido, es una de esas tendencias. ¿Qué podemos esperar como legado de este teletrabajo, pero ahora en nuestros hogares? ¿Qué significa? ¿Cuál es el impacto para nuestro hogar, Pablo? Ahora. Perdón, estaba mudo. Ahí sí, sí. El teletrabajo es probablemente la principal evidencia de este salto cuántico que nos dimos como sociedad, como humanidad, a partir del coronavirus, porque muchos habíamos escuchado de que el teletrabajo iba a ser una de las tendencias del siglo XXI. Nosotros en la UDD tenemos sede en Santiago de Concepción y teníamos unas salas con unas cámaras para poder hacer reuniones, que eran salas de videoconferencia, que era súper complejo hacerlo. Y de repente, de un día para otro, todos nos hicimos usuarios de Zoom, Meet, Teams y todas estas plataformas, y ya las tenemos internalizadas a tal nivel de que estamos teniendo este webinar como uno más. Y eso claramente da cuenta de lo rápido que se dan estas transformaciones cuando la tecnología es accesible desde un punto de vista de costos y de ubicuidad. Y por otro lado, obviamente empieza a generar transformaciones muy importantes. Richard Florida, de la Universidad de Toronto, que ha estado estudiando el tema de las ciudades post-COVID, él habla que hay dos fuerzas que están en tensión en este momento,
en las ciudades producto del COVID y que tiene que ver, por un lado, con unas tensiones centrífugas hacia afuera, que la gente está, a partir de la posibilidad de teletrabajar y del triunfo del delivery y el comercio en línea y última milla, ya no tiene que estar concentrada en las grandes áreas urbanas. Eso se suma al temor al transporte masivo, al deseo además de que la próxima cuarentena te toque no en un departamento sin terraza, sino que en una casa con un pequeño jardín para que los niños no te estén saltando en la cabeza, digamos. Y por otro lado empieza a generar mucha presión en el territorio. De hecho, un estudio del Centro de Data Science de la UDD, a partir de la información de los celulares de los santiaguinos, calculó que más de cerca de 500.000 santiaguinos dejaron la región metropolitana entre marzo y noviembre del año pasado y no han regresado. O sea, no es que se fueron a la playa y volvieron, son gente que probablemente eran provenientes de Chillán o de Temuco y se vinieron a Santiago por trabajo, pero desde que están teletrabajando han regresado a sus ciudades de origen y eso también genera una oportunidad muy grande para las ciudades intermedias. Ahora, eso claramente genera una tensión en los hogares muy fuerte porque vas a necesitar primero, como decía Ramón, una conexión digital robusta y bienvenido el 5G. Yo creo que en ese sentido Chile va a ser pionero respecto a cómo se va potenciando el trabajo remoto, como comentaba Ramón, no solamente manejar un camión minero desde Temuco, sino que también hacer una operación quirúrgica compleja de manera remota, digamos, con lo que tiene que ver con la automatización también, que es otra revolución que se viene. Y lo otro es que vamos a tener que empezar a adaptar nuestros hogares, como ya se hizo de manera espontánea, para no solamente el teletrabajo, sino para que los tres tiempos de la vida de las personas se den en los hogares. Y esos tres tiempos son trabajo, ocio y descanso. O sea, puede ser que la salita en algún momento tú la uses como oficina, y después los niños vengan a jugar a la salita, y después tal vez esa salita tiene un sofá-cama y se convierte, digamos, en dormitorio para el hijo universitario que volvió de regiones porque no tiene casas presenciales. Entonces, esa adaptabilidad de los hogares que todos hemos hecho se va a empezar a consolidar y van a empezar a surgir viviendas con espacios dedicados para el teletrabajo y también para actividades como puede ser el yoga, ejercicio, etcétera, porque esta es la primera de muchas pandemias que vamos a tener globales y nos sirvió como una cancha de aprendizaje, pero van a venir más. De hecho, tuvimos suerte que el nivel de contagio del COVID es muy bajo, porque si esto hubiese sido el ébola, el ébola tenía tasas de contagio de un 25-90% y de mortandad. O sea, por suerte el COVID no es tan mortal, porque nos permite entonces prepararnos para las futuras pandemias globales. Entonces, de todas maneras, los espacios domésticos van a cambiar desde la tecnología y también desde su configuración. Van a ser más flexibles. Gracias, Pablo. Ramón, ¿cuál es tu insight de cómo cambió el teletrabajo en el fondo, la forma en que ocupamos el hogar? El teletrabajo, nosotros en el Centro de Innovación, te voy a contar lo que nos pasó. En el Centro de Innovación nosotros tenemos 10 pisos con empresas y había muchas empresas que eran un escritorio y una mesa. Esas no vinieron más. Y de hecho nos enfocamos a tener empresas de biotecnología y de inteligencia artificial y robótica cognitiva, porque la naturaleza de esas empresas tienen que venir. Si no vienen, se les mueren las bacterias, si no vienen, no suceden las cosas, o no se pueden llevar el data center para la casa. Entonces, los espacios de oficina dejaron de ser usados si es que tenían la alternativa de tenerlo en la casa, encontraron un poco sentido si es que el ecosistema no les daba valor y qué sé yo. Así que empresas que pueden seguir trabajando en la casa. Ayer me tocó estar en el 3xI y en varias sesiones de mesa la gente decía, no, yo trabajo en mi casa, o sea, tranquilamente. O sea, me cierro en la casa y tengo ahí una empresa y la manejo. Entonces, tienen sus cosas, o sea, los hogares van a tener que considerar sí o sí, al menos, un teletrabajo flexible, ¿ya? No digo que siempre, igual hay un montón de artículos que dicen que a los jefes no gusta la oficina porque la oficina del jefe más rica, porque la sala de reunión, etcétera, te sentáis en la cabecera, pero y hay más control, ¿ya? Pero soltando esas cosas,
el teletrabajo es una realidad y al menos flexible, o sea, tener espacio en la casa donde no se te cruce por delante el perro, un gato, los niños, no te salten en la casa. Tenés que tener un espacio más o menos controlado para que tenga sentido. En términos de aplicaciones, van a seguir surgiendo startups que van a, así como Pablo dijo, espontáneamente surgieron compañías, que algunas son startups, otras un poquito más establecidas, que te dan la solución, lo mismo para las casas. Tengo aquí una ficha que, o sea, por lo menos 47 startups son que te van a hacer temas de mejora del hogar, tema de limpieza, tema de seguridad, tema de lavado de ropa, tema de todo, ¿eh? O sea, tema de todo son capas de servicio, que va muy en línea con lo que nosotros estamos haciendo acá de industria de futuro. Cada industria tiene un futuro por diseñarse y eso es un tema que hay que trabajar, ver cuáles son las capas de valor, ver cuáles son las startups que te soluciona esa prueba de concepto para después escalarla, y eso va a seguir surgiendo. O sea, las casas van a ser distintas, van a ser probablemente o muy cercanas a algún lugar donde te puedas reunir físicamente, o ya muy lejos que está ahí en la playa, digamos, ¿eh? Pero siempre con espacio, etcétera, y también con espacio que te permitan lo que decía Pablo, o sea, no van a ser tan grandes, porque están bastante caras las casas en las ciudades, van a tener espacio multipropósito. Perfecto, muchas gracias, Ramón. Les recuerdo que tenemos un hashtag que se llama, es hashtag innovación en el hogar, para que nos vayan comentando en redes sociales. Pero antes de eso, Pablo nos quiere complementar en el fondo esta respuesta de Ramón. Cuéntanos, Pablo. Sí, para complementar lo que decía Ramón, yo hablé inicialmente de las fuerzas centrífugas, pero también hay fuerzas centrípetas que hacen que las ciudades y los hogares preexistentes y las infraestructuras preexistentes sigan siendo atractivas. Y tiene que ver, tal como dice Ramón, que hay sectores como la alta tecnología, el gobierno, las finanzas, las industrias creativas, que requieren proximidad, que requieren que la gente se junte. Tú no puedes hacer una película en Zoom, tú no puedes tener un laboratorio en que cada científico se lleve los ensayos a su casa, porque son equipos caros, etcétera. Pero lo que sí va a pasar, y aquí hay una oportunidad enorme, es que va a haber un reajuste de requerimientos y demanda de metros cuadrados en nuestras ciudades. Por lo tanto, aquí no solamente hay una oportunidad para modificar los hogares, sino que también se van a modificar muchos metros cuadrados de oficinas, de servicios y de comercio. Ya hemos visto cómo las grandes transnacionales han anunciado que van a volver a sistemas de turnos, o que van a fomentar y van a continuar en teletrabajo. Eso significa que los espacios de oficina van a ser menores, pero con más distanciamiento, más ventilados, etcétera. Pero también va a aparecer oportunidades para inyectar vivienda en barrios centrales donde antes era muy caro tener vivienda, o también el retail va a cambiar. Están apareciendo las black stores, digamos, que son depósitos o bodegas de última milla en zonas comerciales. Las tiendas van a ser más bien como una vitrina, y probablemente tú ves, como ya está pasando con Amazon Go y otras tiendas, en que tú ves lo que compras y te llega a tu casa. Por lo tanto, va a haber un acomodo ahí que también va a requerir intervenciones, no solamente desde el punto de vista de los usos, sino que también de las tecnologías, las terminaciones, etc. Y lo otro que es notable es que, así como la gente va a pasar más tiempo en sus hogares, también aparece un tercer lugar. Ese tercer lugar que pensábamos que iba a morir con el coronavirus, que son los lugares de co-work, se va a ver potenciado. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a tener que ir a la oficina a trabajar, pero tal vez en mi casa no estoy cómodo, y voy a ir al café de la esquina de mi barrio, o voy a ir al cowork de la esquina de mi barrio, donde se va a generar un lugar intermedio entre la casa y la oficina, donde además de tener un espacio mejor habilitado para trabajar, con buena conectividad, con una cafetería, con una cafetera, con personas para conversar, se van a generar nuevos contactos sociales. Ya no va a ser solamente los amigos de la oficina y los amigos de la vida, sino que van a estar también los de este tercer lugar, que puede ser el café de la esquina de barrio, y va a fomentar también mayor cohesión social en los barrios. Y lo último es que, y es una cosa, es un fenómeno impresionante. El otro día entrevistaban en CNN al CEO de Airbnb, Brian Chesky, y muchas personas pensaban que Airbnb le estaba yendo pésimo durante el COVID porque la gente no estaba viajando, pero están felices, están de fiesta. ¿Por qué? Porque hoy el 50% de las estadías de Airbnb son de una semana o más. Antes del COVID eran 2 o 3 noches promedio. O sea, un quinto de las estadías de Airbnb hoy en día son más de un mes. ¿Qué significa esto?
que la gente incluso ya no está teletrabajando de sus hogares, sino que desde lugares y destinos mucho más agradables, con un ambiente más turísticamente atractivo, mejor calidad de vida. Entonces también empieza a surgir este nomadismo que es muy interesante y que va a hacer que también las ciudades compitan por el capital humano de verdad, porque ahora sí que el capital humano es ubicuo. Entonces es una transformación que no solamente viene a los hogares, sino que también va a venir hacia las oficinas, el retail, etcétera, y esto es solamente el comienzo de una historia impresionante que se nos viene. Estábamos hablando de digamos, las comodidades o los cambios que se pueden producir, los espacios multipropósitos, nos decía Ramón, Pablo nos hablaba de las fuerzas centrífugas y centrípetas. ¿Qué pasa ahora con la seguridad? ¿Los cambios que estamos viendo a nivel tecnológico también implican que nuestros hogares pueden tener una mayor seguridad, que los podemos vigilar a distancia, por ejemplo? ¿Pablo? Perdón, se me alejó el micrófono. Efectivamente, una de las grandes avances de la transformación digital y tecnológica es la posibilidad no solamente de tener más sistemas de vigilancia en nuestros hogares, ya sea con cámaras y detectores de movimiento, sensores que uno puede verlos en el celular. Ya hay muchas empresas que hace tiempo están ofreciendo la posibilidad de que tú veas lo que está pasando en tu casa desde tu celular, sino que también desde el punto de vista de la prevención. Que ya no es cuando entra alguien a delinquir o pasa algún incidente en tu casa, sino que más bien todo lo que tiene que ver con identificación biométrica, por ejemplo, donde ya no vas a necesitar llaves ni tampoco claves, sino que con tu ojo o con tu huella digital vas a poder ingresar, o incluso también detección remota, como ya está pasando en algunas tiendas, en el caso de Amazon Go, donde tú entras e inmediatamente un sensor lee la información de tu celular, saca los productos y pagas y nunca tocaste nada, nunca nadie te interactuó contigo. Y eso, llevado a los hogares, obviamente aumenta las instancias de seguridad. Pero también, y hay un tema que podemos conversar después con más calma, el CEO de IBM en Chile hace unos años atrás dijo que la data iba a ser el petróleo del siglo XXI. ¿Por qué? Porque todos nosotros llevamos un sensor en nuestros bolsillos, un sensor que está transmitiendo data constantemente, y esa data, quienes puedan convertirla en información, van a ser realmente los que controlen el mundo, los mercados, etcétera. Entonces, ahí es muy importante velar por cómo se maneja esa data, los rangos de privacidad, los rangos de ciberseguridad, porque puede haber data que es muy relevante y otra que es básicamente, digamos, de ningún valor, pero igual hay que tener cuidado con ello. Claro, o sea, el chip no está en la vacuna, está en el celular y lo teníamos ya hace rato. No había por qué preocuparse de eso. Está en la letra chica de cuando uno acepta bajar la aplicación que nunca lee. Ahí está. Exacto. Las condiciones de uso, exactamente. Ramón, ¿cómo crees tú que cambia la seguridad en este contexto? Y con estos cambios y estos avances tecnológicos. Primero, en el tema de la data es tan divertido, pero si es que no pagas por una aplicación, el producto eres tú, ¿ya? Y esas son tus datos. Así es, corta, así es. Y en temas de seguridad, hoy día hay soluciones, pero lo más impresionante es que las soluciones vienen de startups en general, que entienden, son antenas tecnológicas del mercado y que aparecen y te dan una solución que antes no existía o la mejoran, porque ellos ven la disrupción que hay, ven la complejidad, leen mucho más rápido el mercado. Y hay empresas de seguridad como Ogos, como Canary, como MyFax, como Scout, que van a llegar a Chile porque están en una competencia global de expansión, de hacer todo un poco mejor y tal vez más rápido, tal vez más vorágine. Entonces, no sé, van a haber miles de cosas de seguridad, las casas van a ser más seguras, pero es todo el surgimiento de antenas tecnológicas que son las startups, y por eso el diseño que nosotros propiciamos en el Centro de Innovación para empresas grandes, es tener corporate venture capital y tener alojada algunas antenas tecnológicas dependiendo del área estratégica que quieran solucionar. O sea, es súper importante para una empresa grande tener estas capacidades entrenadas en una startup, porque es muy difícil que generen desde dentro. Y esas startups son las que van a permitir escalar rápido en un vertical específico. Entonces,
Las casas van a ser más seguras, seguro. O sea, van a venir de múltiples partes, pero básicamente van a haber startups que hoy día no nos imaginamos, que van a solucionar problemas que tampoco nos imaginamos. O sea, es tan rápido que en 3 años vas a tener unas nuevas compañías y que van a surgir y te van a dar soluciones que tú decías, ay, mira, qué interesante, pero así va, muy rápido. Entonces, la seguridad es clave y la data, ahora justo estoy leyendo un libro del presidente de Microsoft que se llama Tools and Weapons, que se refiere al dato. Y ahí el gallo hace todo un recorrido del uso de la data y que la data es una herramienta o un arma. Y es súper interesante cómo va desarrollando primero el concepto de los data centers, cómo están. Son estadios de fútbol hiperprotegidos, más que un banco, más que la Reserva Federal. O sea, la data es clave y lo saben. Para nosotros también, nosotros en el Centro de Innovación, necesitamos saber todo el estado de innovación de cada compañía y por eso nos fijamos los datos, hacemos un diagnóstico, entendemos dónde están. Si tú no entiendes dónde está la gente a través de la data o dónde está el agregado, tú no puedes hacer nada, no puedes generar soluciones, no puedes pensar. Sin datos no hay solución. Es súper interesante, Ramón, lo que planteas respecto de las startups, y es algo que hemos visto también en el sector financiero, por ejemplo, las startups, las fintech, cómo están cubriendo espacios que de repente las grandes empresas o la banca tradicional no pudo cubrir durante esta pandemia, y ellos tuvieron la agilidad para entregar soluciones. Pero Pablo también iba a un tema que es súper interesante, que tiene que ver con la seguridad de los datos, porque en el fondo estas innovaciones son posibles gracias al manejo de una gran cantidad de datos. ¿Cómo podemos garantizar que no se haga un mal uso de estos datos que van a estar recopilando todo lo que hacemos en el fondo en nuestros hogares? A Pablo, pero para complementar, el trabajo de las compañías grandes, junto con los startups, junto con la sociedad civil, junto con el Estado que regule el qué queremos de los datos, es clave, y eso está pasando. O sea, es muy importante porque la regulación va más atrás. Siempre va más atrás que el desarrollo. Por lo tanto, tiene que ir caminando las empresas grandes, Microsoft, Google, Facebook y todas las startups que aparezcan, tienen que llevar de la mano y contando lo que van a hacer y lo que están diseñando para que el Estado y la regulación vaya acompañándola. Ellos lo piden, ¿eh? Las empresas grandes lo piden, si no hace un desmadre. Yo si no se lo pide el Congreso de Estados Unidos, por ejemplo. Sí, eso iba a decir yo. O sea, yo concuerdo con Ramón que lamentablemente hoy en día las barreras para liberar todo el potencial de la transformación digital no son económicas, porque cada vez la tecnología es, digamos, es más accesible. Tampoco son territoriales, porque es cada vez más ubicua. O sea, ya no es como antes, que las compañías de teléfono tenían que extender grandes líneas telefónicas. Ahora, ¿verdad? Existen sensores, existen antenas remotas, existen ahora satélites con lo que está haciendo, ¿verdad?, Starlink, etcétera, sino que las verdaderas barreras son regulatorias. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestros reguladores están regulando con el retrovisor y no con el parabrisas, están regulando muy, muy, muy atrasados. Y el mejor ejemplo de ello es que yo no puedo creer que van a ser casi ya 10 años desde que entraron a funcionar en Chile las aplicaciones para compartir vehículos particulares como Uber, Cabify, Didi, etcétera, y todavía son alegales. O sea, todavía no tenemos un marco regulatorio definido. Entonces es bien crítico contar con buena regulación, pero por otro lado está pasando algo muy bueno, y es que en la medida en que aumenta el acceso a la data y a la información, esa información también está disponible para el público en general, ya sea a través de hackers como los WikiLeaks o a través de instituciones, consejos de transparencia, etcétera, que están empezando a exigirle un estándar de compliance y un estándar también de manejo de datos justo a las grandes empresas, que están empezando esas grandes empresas a velar por qué tipo de información y qué data, digamos, se hace pública, se utiliza y cuál no. Ejemplo de ello no solamente están las audiencias que tuvo Zuckerberg y otros ante el Senado de Norteamérica, sino que también lo que pasó en Europa el año pasado, la Comunidad Europea, cuando empezó a resolver y poner una serie de estándares respecto al uso de cookies y el uso de cierta data, digamos, en aplicaciones y páginas web, etc. Entonces, yo creo que vamos a ir hacia una convergencia de autorregulación,
pero lamentablemente va a venir más bien desde el interés propio de las grandes empresas, más que de un Estado proactivo, lamentablemente. Claro, y ahí comentando un poquito, Isabel, las grandes empresas necesitan hacer esto porque si no van a sufrir lo que pasaron las industrias de telecomunicaciones en el pasado, que las subdividían. Si es que no llevan ellos la batuta y no van enseñando al Estado. Pero así que es bien difícil, ser Estado es complicado, ¿no? Ser gobierno, para qué decir. Pero la evolución pasa de una economía de extracción, una economía de fabricación, una economía de ingeniería, una economía del diseño, una economía del conocimiento, una economía de la idea. Nosotros estamos en ingeniería, fabricación, por acá, como Chile. Y por supuesto, entonces el Estado sabe de eso. Entonces, si vaya a economías de la idea o de conocimiento, no lo sabe y va muy atrás. La ley va mucho, mucho más atrás. La economía de la idea, que son las economías del mundo desarrollado, o sea, Israel, Bélgica, Suiza, son economías que el 5% lo gastan en innovación, el 5% del PIB. Nosotros estamos en 0,36. O sea, estamos 25 veces abajo en términos privados si uno ve la inversión de puro privado, porque en Chile además el 60% es de Estado. Por lo tanto, ¿qué esperáis? ¿Que la regulación vaya a la par del desarrollo? Es imposible. Por eso las empresas están muy preocupadas de ir llevándolos de la mano. Exacto, sí. O sea, nosotros tenemos una regulación reactiva y no, que no prevé nada, digamos, que reacciona de acuerdo a las innovaciones y a los desarrollos que hemos estado teniendo. Y yo creo que eso se produce también en varias áreas. Por ejemplo, con la ley FinTech, que ha sido todo un tema que finalmente puede ver la luz. Otro de los temas que ustedes habían mencionado antes tiene que ver con el 5G y la latencia cero. ¿Cómo el 5G puede mejorar todos los procesos que estamos viviendo en el hogar y las innovaciones que se están implementando en nuestros hogares, Pablo? Mira, es impresionante cómo la tecnología va a cambiar de manera muy, muy rápida, yo te diría, y dramática, lo que es el funcionamiento de nuestros hogares. Estamos hablando de que el Internet de las cosas, del cual todavía se habla muy poco, o el blockchain, o otra serie de características como la automatización o la inteligencia artificial, no solamente van a cambiar la industria de la banca, no solamente la del transporte, sino que también la provisión de servicios domésticos. Ejemplo de ello, lo primero, ¿verdad?, es cómo aparecen estas aplicaciones que reemplazan la necesidad de ir al supermercado a comprar, y está, ¿verdad?, el corner shop como el ejemplo más validado de eso, nuestro gran unicornio. Pero ya está pasando en el mercado de los appliances o de las líneas blancas, que están empezando a aparecer a partir de tecnologías de domótica, de Wi-Fi, no solamente la posibilidad de que tú controles la calefacción de tu casa desde el teléfono con sistemas como Nest, sino que también que los electrodomésticos comiencen a ser inteligentes y comiencen a conversar entre ellos. LG, por ejemplo, ya tiene una línea de refrigeradores que detectan la presencia de ciertos alimentos, y cuando se está acabando la leche o se está acabando el queso, mandan la orden similar a Corner Shop y te llega el pedido antes de que tú ni siquiera te des cuenta que te estaba faltando la leche. O eventualmente tú puedes preguntarle a tu refrigerador qué hay y qué se puede preparar con lo que hay, y te dice, mira, hay queso, hay salame y hay una masa de pizza, así que se puede hacer una pizza, te caliento el horno y el horno se prende, y cuando tú llegas a la casa juntas los ingredientes y lo metes. Eso que parecía ciencia ficción ya está siendo realidad. Lo mismo con los asistentes digitales, Alexa, Cortana, Siri, muchos de ellos, te diría que todavía más bien en early adopters, gente que está muy tecnologizada o gente que vive sola, se están usando mucho. Muchos de nosotros no pescamos al Siri en nuestro teléfono, pero lo que está pasando con los asistentes digitales es notable. De hecho, para que volvamos al tema de la seguridad, el 2017, por primera vez en la historia de la humanidad, una corte norteamericana en Arkansas citó y le pidió a Amazon que liberara lo que había escuchado un asistente digital, el modelo Echo, en ese entonces, en un caso de un homicidio. ¿Por qué? Porque eran dos amigos que estaban afuera en el jacuzzi, un amigo fue a la cocina, volvió, y el que estaba en el jacuzzi estaba muerto de un cuchillazo.
y no había ningún testigo. Y se citó por primera vez a un asistente digital, a un bot, como testigo, porque el asistente digital estaba escuchando todo lo que pasó. Entonces, esto es realmente una transformación increíble. Y si a eso le agregas que, aparte de las tecnologías para poder comunicarse entre los distintos electrodomésticos, tú vas a poder, mientras te estás tomando el desayuno, tu asistente te va a decir, se acerca la micro tanto, o si quieres llegar a la reunión de las 9 de la mañana, tienes que bajar en 5 minutos más, te pido el Uber. Se empieza a articular, digamos, un flujo en la vida que va a ser notable. Y lo otro es también que va a mejorar mucho la eficiencia energética de los hogares. ¿Por qué? Porque antes uno dejaba el termostato o ponía ciertos horarios para la calefacción, ahora se va a ir detectando la presencia tuya en ciertas zonas del hogar y se va a ir calefaccionando. Según ello, a partir de inteligencia artificial, se va a empezar a aprender, machine learning, digamos, tu casa, en qué momentos calefaccionarse, en cuáles no, cuándo estás de vacaciones, y eso va a ser también más eficiente y va a reducir los costos al final. Y va a ser más amigable con el medio ambiente en el minuto que es más eficiente, digamos. Así también es una de las preocupaciones grandes en la agenda en este momento. Ramón, ¿qué crees tú? ¿Cuáles son las oportunidades que nos ofrece el 5G dentro de los hogares? Sí, nosotros acá en el Centro de Innovación tenemos un laboratorio Claro 5G. Hay dos en Chile, tenemos uno acá. Y bueno, toda la primera etapa es para surgimiento de pruebas de concepto y prototipaje con foco industrial, ¿ya? O sea, todavía no está mirado la persona. Los individuos todavía y lo que hemos visto que las pruebas se están desarrollando en temas, por ejemplo, de telemedicina, o sea, operar a alguien a distancia no puede haber ni un milisegundo de latencia, de demora, ¿no es cierto? Y eso, ese canal dedicado a 5G es lo que permite esa tiempo real, ¿ah? O sea, es cosa en tiempo real. Lo mismo manejar un camión, podéis dejar la crema con un camión que 2 segundos se te fue la señal, ¿no? O sea, manejado a distancia. Lo mismo en los barcos, por eso primero pasan pruebas con remolcadores, cosas a escalas más chicas. Esa es la primera parte del 5G. El 5G va a permitir todas cosas que sean tipo real. Y cosas que están pasando, los chilenos pierden en los juegos de gaming con los brasileños porque los brasileños tenían 5G y la bala llegaba más rápido en el juego de matar, ¿ah? O sea, cosas así como, esas son las industrias que necesitan tiempo real. En el hogar, por supuesto que tú vas a necesitar tiempo real para ver el tema de seguridad, temas de lavado, pero no es tan, no veo todavía que sea tan importante ese par de segundos como en industrias clave como telemedicina o manejo de camiones mineros o cosas así, ¿no? Pero va a llegar sin duda, o sea, cuando se abre, mucho mejor tener cero latencia que tener latencia, pues, o sea, eso es obvio, y tener canales dedicados, así que lo veo por ahí. Pero insisto, todo el tema de los home appliances, Samsung tiene el refrigerador, pero las capas de valor de servicios son puras startups, que te hacen la combinación y lo que decía Pablo, te agarran, te sugieren, o sea como Fresh Direct o Green Card o qué sé yo, montones que van a llegar y o se van a desarrollar las locales acá, que eso es lo que está pasando y es lo que nosotros hemos visto. Nosotros estamos dando un fondo que se llama Discovery A y esa aceleradora es una aceleradora que es pre-serie A porque están, lo que está pasando en Latinoamérica, además que están llegando los fondos de inversión a comprar empresas a Latinoamérica, ni siquiera tienen que ir a buscarlas. Lo que nosotros estamos haciendo es preparando compañías para esas series, y esas se llaman pre-serie A, y son los próximos unicornios, así que está todo como confluyendo para que tengamos todo hiperconectado con montones de soluciones. O sea, yo te puedo mostrar este cuadrito, ¿no? Te parezco político mostrándolo, pero ahí tenéis todas las startups que puedes tener en una casa. Todo bien tecnológico, digamos. Todo, esos cuadritos son puras startups que proveen soluciones y capas de valor a empresas grandes que se conectan con ellas, que uno hace la appliance, el otro hace la capa de valor de servicios, ¿no? Hay una startup que hace refrigeradores, probablemente, si hay alguien que hace refrigeradores súper sofisticados, a menos que aparezca un Tesla de refrigerador y quiera hacer un refrigerador distinto, digamos, ¿no? Pero eso es lo que más o menos estamos viendo. Sí, Pablo, también quería complementar algo sobre el uso de las startups y el rol que van a jugar en este proceso. Sí, yo concuerdo plenamente con Ramón en que una cosa es proveer el hardware, que eso es difícil que lo hagamos en Chile porque claramente no tenemos la industrialización ni la tecnología,
Otra es proveer el software, donde ahí podemos, pero yo creo que lo más interesante es el brainware, cómo le metemos cabeza y soulware y alma a estas tecnologías. Y ahí Chile tiene un ecosistema de innovación y de startups notable. Nosotros en el Centro de Innovación en Ciudades de la Facultad hemos hecho ya 3 proyectos FIC regionales y el primero se llamaba Desafío Metropolitano y tenía que ver con invitar a distintas pymes tecnológicas a presentar aplicaciones para soluciones de problemas urbanos. Y una de ellas, que ha sido muy exitosa después, se llama Reciclab, y lo que hizo es que agarró un problema de la pobreza, que eran los recolectores de basura, los cartoneros que andan en estos triciclos, y generó una aplicación, porque aunque uno no lo crea, muchos de ellos que son recolectores de base, ahora ya no son cartoneros, tienen smartphone, gracias a la penetración que ha tenido, digamos, la tecnología en todos los sectores socioeconómicos. Y se generó una aplicación que es como un Uber de los recicladores de base, donde los administradores de edificios de departamentos se ponen de acuerdo a través de esta aplicación con los recicladores de base y separan en origen en el edificio cartones, latas, plásticos, y según la cantidad que se va generando, se ponen de acuerdo con estos recicladores y ellos van a buscar entonces el plástico, el cartón, las latas, y ya no se están cortando los dedos por estar escarbando en la basura, y se genera entonces un círculo virtuoso donde se produce lo que tú planteabas antes, Isabel, que el diseño cambia los hábitos y por lo tanto ya en los edificios ya no se tiraba toda la basura mezclada, sino que se separaba en origen, y por otro lado tienes triciclos con tracción humana circulando para reciclar con una aplicación que además dignifica la vida de los recolectores de base porque ahora tienen horarios, tienen leyes sociales, etcétera. Reciclab se llama. Y el estallido y el coronavirus también generó una luz de emprendimientos y startups que vienen desde los territorios, desde lo social, desde la economía del vínculo, que es bien notable. Por ejemplo, cuando vino la primera cuarentena y nos pedían que te quedaras en tu casa, y habían familias que no podían quedarse en su casa porque no cabían, y no podían ni siquiera quedarse en su barrio, y empiezan a surgir las ollas comunes porque no había acceso a comida antes de que llegaran las cajas de ayuda, hay una ONG que inventó una aplicación que se llamaba La Olla de Chile, que mapeó todas las ollas comunes, más de 223 ollas comunes de todo Chile, y generaba una línea para que la gente donara y que la plata fuera directo al plato de las personas que necesitaban, porque iba certificando esas ollas comunes a través de una plataforma digital. O apareció también un equivalente a Corner Shop, pero que no trabajaba con los grandes supermercados, sino que con el canal tradicional, que son los almacenes de barrio, la botillería, la verdulería, que se llama Local Shop, que llegaba a esos lugares donde Corner Shop no llega, para que la señora Juana no tuviera que salir de su departamento para ir a comprar al casero en la esquina, sino que a través de la aplicación le hacía el pedido y un vecino de vuelta o una vecina le llevaba el pedido. Y así entonces se empieza a dar que este ecosistema de innovación y de startups no solamente es para unicornios, sino que también puede ser para ratoncitos y hamsters y, masa enorme de personas que también a través de la tecnología pueden ir dignificando su vida y teniendo acceso a mayor bienestar. Y eso es algo notable que se está produciendo a partir de la transformación tecnológica. Perfecto. Estamos ya casi llegando al final, entonces quería hacerles una última pregunta, si me pueden responder brevemente. ¿Existen ya proyectos en Chile donde se está incorporando la tecnología o la innovación se está introduciendo a hogares que ya están habitados? Si me puede responder primero Ramón y luego Pablo. Mira, lo primero que te quiero contar es que cuando uno habla de innovación, hay una buena noticia. La innovación tiene una fuente que es tecnológica científica, que es la innovación por tecnología, que es la que estamos más acostumbrados en las universidades, las empresas de base científico-tecnológica, etc. Pero lo que estaba hablando Pablo son innovaciones, modelos de negocio o innovación que proviene del diseño. Y esas son las innovaciones que en países que estamos más atrasados en lo tecnológico, que estamos haciendo la tarea, son las que han surgido con más fuerza y surgen en lugares impensados. Es gente que cambia el modelo de negocio y cómo se relaciona la señora Juanita con el almacén de la esquina. O es cómo tú diseñas un proceso distinto con foco en las relaciones de los clientes, por ejemplo. Y esas son innovaciones mucho más baratas y mucho más sencillas de hacer que hacer una apuesta tecnológica muy grande que puede tener un riesgo tecnológico. Entonces,
En Chile, en el tema de construcción de viviendas nuevas, hay poca innovación porque me imagino que por un programa, me tocó estar de tutor en el know-how el año pasado de una empresa que tenía una solución para los temas de calefaccionamiento y agua, y los problemas con que se encontraron eran problemas de que las bases no estaban incluidas ese tipo de soluciones, por lo tanto es muy difícil entrar al mercado de la vivienda social, por ejemplo, con innovaciones. Por eso surgen más innovaciones espontáneas en casas que ya están preparadas, ¿no? Y ahí creo que estamos al debe, porque me tocó estar con la Universidad de Tsinghua de China, que son una universidad como la octava en arquitectura del mundo, y las innovaciones, y China tiene un porcentaje de ruralidad enorme, con muchos problemas de calefacción en el norte, y ellos hacen innovación para la ruralidad, y acá no la hacemos, acá miramos y decimos, bueno, no se puede, entonces hay poca innovación todavía ahí, y hay mucha innovación que hacer, sobre todo en métodos de construcción, en tipos de materialidad, y ahí creo que tenemos una pega enorme, querido Pablo. Sí, yo a lo que dice Ramón quisiera agregar que efectivamente la transformación tecnológica y la transformación desde el punto de vista de los estilos de vida que surgen a partir de la crisis sanitaria del COVID, ya están empezando a hacer eco en el diseño de nuevos productos, por así decirlo, en la industria inmobiliaria. Estamos viendo cómo el Internet de banda ancha va a ser condición necesaria, sobre todo a partir de la llegada del 5G. O sea, no va a ser imposible pensar en que no tengamos, digamos, una conexión estable, potente y con latencia cero, como dice Ramón. Por otro lado, se van a empezar a integrar, y ya uno ve en la publicidad inmobiliaria cómo se venden los departamentos, las viviendas con áreas para el teletrabajo integradas a las casas o los departamentos, y además con espacios versátiles que puedan convertirse fácilmente de oficina doméstica a gimnasio doméstico para hacer yoga o ejercicio. Y por otro lado, en lo que es también el diseño, se van a privilegiar y van a volver a aparecer las terrazas o los balcones para poder tener un espacio intermedio, si estás en cuarentena, o para tener contacto con la naturaleza, despejar la vista, ventilación cruzada, porque obviamente mientras mejor ventiladas estén las viviendas, menos, digamos, peligro con el tema de las pandemias. Y una cosa que es notable es que la gente se va a preocupar mucho más ahora por la climatización eficiente de los hogares, porque va a pasar más tiempo en los hogares. Antes, muchas personas, particularmente trabajadores jóvenes, salían de la casa muy temprano, pasaban todo el día en la oficina, después iban a un bar, un happy hour, no sé, llegaban solo a dormir, entonces la calefacción en la casa estaba apagada todo el día y ponían un guatero o la prendían un ratito en la noche, pero ahora que vas a estar todo el día en la casa, el costo va a ser muy alto y por lo tanto vas a requerir una calefacción más eficiente. Lo mismo con los pisos, las superficies, los materiales de tu cocina, del piso de tu casa, etcétera, van a tener que ser más resilientes y de más fácil mantención. ¿Por qué? Porque vas a estar haciendo más uso de ellos, ya no vas a estar todo el tiempo afuera. Y por último, también creo que en los métodos constructivos vamos a empezar a ver cambios importantes. La llegada del BIM, que es este protocolo de diseño en que se van coordinando digitalmente no solamente la arquitectura, sino que todas las instalaciones, o el sistema Lean, la reducción de los costos de tiempos de construcción que se pueden generar a partir de la construcción en seco, o la construcción circular, o la prefabricación, o el ensamble. Van a empezar a ser muy importantes. Ya vemos cómo están empezando a surgir los primeros edificios de departamentos en Coyhaique y también acá en Santiago, hechos en madera, por ejemplo. Y por otro lado, también cada vez va a ser más relevante la trazabilidad y la huella de carbono de las edificaciones y sobre todo los costos operacionales. ¿Por qué? Porque además, y con esto termino, con el costo y como se están yendo a las nubes los créditos hipotecarios, y el mercado de la renta inmobiliaria está entrando con mucha fuerza, las inmobiliarias van a ser dueños de los edificios durante muchos años. Por lo tanto, la mantención, reducir los costos operativos, va a ser un incentivo para que efectivamente estas viviendas sean más eficientes, no solo desde un punto de vista ambiental, sino que también de costos. Así que vamos a ver cambios importantes en el diseño y también en la forma de construir y operar nuestras viviendas en los próximos años, y eso ya está empezando a verse en el mercado.
Muchas gracias, estamos llegando ya al final de la conversación. Fue súper interesante abordar estos temas con ustedes. Queremos agradecer a nuestros panelistas, a Pablo Alar y a Ramón Molina, que nos entregaron sus conocimientos y sus experiencias. A nombre de DF Live también agradecemos a nuestros panelistas y a todos quienes nos vieron a través de df.cl y también a ICI y a 3M por revelar estos temas. Los invitamos a contestar una breve encuesta que va a ser enviada a sus correos electrónicos, a quienes están sintonizados. Les doy muchas gracias a todos quienes participaron y a quienes nos vieron, y que tengan buenos días. Vale, muchas gracias, gracias, Isabel. Chao. Un gusto, Ramón, de verte. Chao, Pablo. Muy bien. Gracias. Chao, Pablo. Casa se construye, un hogar nace. Una casa está hecha de cemento, un hogar de momentos. Una casa se planifica, un hogar se improvisa. Una casa sufre con un terremoto, a un hogar no lo bota nada. Casas hay miles, pero hogar como el tuyo, solo uno. Por eso, en Easy, te invitamos a que lo pintes, renueves, decores y pongas tu sello. Porque cuando haces más tuya tu casa, es ahí donde se vuelve un hogar. Comenzó con una roca, tan solo una roca común, y la idea de que podría ser mucho más que eso. Bien, si eso fuera cierto, ¿qué tal si las cosas pudiesen hacerse mejor, más inteligente, más limpio, más seguro? Entonces eso fue lo que hicimos. Y antes de que te dieras cuenta, esas ideas estaban por todos lados. Salvando vidas, construyendo vecindarios, incluso explorando las estrellas. Millones de momentos cada día durante más de 100 años. De formas tan grandes o pequeñas que a menudo ni se notan. Pero las sentimos. Están ahí cuando las familias se reúnen, cuando las lecciones se aprenden y las grandes ideas nacen. Y aún así nos preguntamos, ¿y si pudiéramos hacer más? ¿Cómo usar mejor nuestros recursos naturales? ¿Cómo construir una empresa tan fuerte como nuestros productos? ¿Y cómo ayudar a otras empresas a ser incluso más exitosas? ¿Cómo darle a las personas el poder y la oportunidad para descubrir el próximo futuro y cultivar la curiosidad en las futuras generaciones? La próxima mente que vea una roca pensará que puede convertirse en algo mucho más grande.